beat us to go to Pico Bonito National Park. So we've gotten a bit confused and we ended up driving somewhere. We thought two places were going to be in the same place, and they are in fact not. So we had to settle for one place. The other place was in the exact opposite direction of where we are currently headed to. But that's life. Looks like these waterfalls are closed. But look at those big holes in the fence. Oh, there's somebody there. Hola. Hola, buenos días. Buenas. ¿Están abiertos? Queríamos ir a la cascada. Sí. Ok. Vale, 15 pesos. Uh-huh. 15 pesos, ok. Y, ¿qué venden? ¿Café? Cafecito de sí. Bolsa, ¿quieren tomar? Sí, un café, sí. Yo le pudiera hacer el favor de valerles una tacita. Ok. Sí. ¿Ahorita quieren tomar? Ah, sí, sí. Ah, bueno. ¿Cómo lo hice, fuerte o raro? Al mío, no fuerte, con leche y azúcar. Ay, mi amor. Eso sí, no. Leche no tengo porque no tengo refri. Oh, ok. Pues así solo, pero con azúcar. Sí, ya le voy a. ¿Y vamos? Sí. Y también uno sin azúcar, también va negro. Sin azúcar, sí. Ok. Vale, pues. ¿Aquí la esperamos? Vaya pues, está bueno. Ok. Where should we go over there? Vaya, no vas a estar. Vaya, un poco, lo vamos a morder. Aquí está el cafecito. Gracias. ¿Y quién es ese hombre? ¿De foto? Ellos son de esos maleantes que matan a las personas. Oh, ok. Sí, son. Es que ellos mataron, creo, unas muchachas en una casa y ahí lo tienen capturado. Oh, ok, de Honduras. Sí, Honduras. ¿Y su nombre? Allá anda fue el Pino. ¿Su nombre? Perdón. Yo me llamo María Gloria. María Gloria. Sí, mucho gusto. Edison. Bueno, gracias. ¿Te gusta? Sí, bueno. Maleca. Gracias. ¿O cuánto por el, por no, el café? No, tomen su cafecito que no les va a costar nada. Oh, gracias. Sí. A su gusto el café, ahí está el azúcar. Oh, gracias, gracias. ¿Y cómo se llama este pueblo? Aquí se llama las. ¿Aquí donde vivimos? Sí. Aquí se llama Las Cascadas, le dicen. Uh-huh. Las Cascadas. La Cascada, okay. Río Zacate. Sí. ¿Y aquí todo es tranquilo? Sí, todo tranquilo, aquí no pasa nada. Ok. Sí. ¿Y aquí están? Sí, aquí les estamos. ¿Usted y su marido tienen? Sí, no tengo niños, solo un muchacho que tiene 30 años. Yo. Oh. Sí. ¿Perdón? El primer muchacho que tuve. Sí, no tengo más familia, solo. O sea que nosotros, yo no tengo mamá, papá, me murieron. ¿Y su hijo también vive aquí o...? No, él vive allá en El Pino. Oh, ok. Sí, en El Pino. Gracias por el café, está bueno. Está bueno, cafecito, sí.
¿Y hay gente, mucha gente que vinieron a la cascada hoy? Ahorita, pues sí, no ha entrado la gente, pero el domingo sí hubo gente bastante. Ok. Porque la luz se fue. Ok. Sí. La luz se fue. Okay. Sí, se fue la luz, entonces las personas tienen calor bastante y entonces vinieron a bañar acá. ¿Y vienen muchos extranjeros? En veces vienen ellos, vienen extranjeros, vienen de El Salvador. Ah, ok, ok. Sí, vienen acá. Sí. Cualquier cosa, porque ya le atropelló un carro allá en la Santa Marta que él fue a trabajar. ¿Caminando? Sí, y él no quiso pasar al otro lado de la Santa Marta. Venía una moto y lo atropelló y muerto lo llevamos al hospital. Mm. Y mientras que aquí es más bonito, aquí no hay tráfico, no hay nada, aquí es bien bonito. Sí. Sí. Un poquito más. ¿Usted no toma café? Sí, ya tomé en la mañana. Uh-huh. Sí. Me encanta con leche, pero como aquí no tengo refri. Sí. ¿Cómo consigue la leche? Cuando mando a él, a mi esposo Alpino, me trae leche. Oh, ok, ok. Sí. ¿Tiene a mami viva usted? Sí. Tiene sí, su madre. Sí. Qué bendición de Dios, tener su madre viva uno. Claro. Sí, qué bendición. Mi mamá murió este año pasado, murió ella. Ah. Este año que pasó, ella todavía estaba viva. Sí. ¿Y cómo fue la situación aquí de COVID? El COVID, dicen que vino por primero por la China. En la China dicen que comenzó esa enfermedad. Uh-huh. En la China. De allí fue agarrando Tegucigalpa y varios municipios de Honduras. Y allí llegó acá, a Ceiba. Por eso es bonito, ¿eh? Vivir así uno, porque así en las ciudades hay mucha gente, ¿va? Y a veces. Uh-huh. Sí. Mire que en San Pedro un primo hermano de él no hace poquito murió de enfermedad, porque como él le decía que se cubriera con mascarilla y él no hizo caso. Mire, ya está enterrado. Solo así andaba él, como él vive en San Pedro. Sí. Uh-huh. Y él no se protegía con mascarilla y entonces. Entonces él murió. Sí. Yo. Aquí, cuando viene así gente bastante, uso la mascarilla. ¿Y tiene acceso a la vacuna? ¿A la vacuna? La vacuna del COVID. Uh-huh. Y ahorita no me la iba a poner, porque yo como estoy bien, débil, y dicen que para una persona ir haciendo mis cosas y todo. Es solo por esposo. Unos días, un día o algo así. Uh-huh. Hay efectos secundarios, pero sí. Solo dura. Yo no tenía ningún efecto secundario, pero hay mucha gente que se tiene y se enferman un poquito, pero no dura mucho. ¿Sí? Es grave, pero solo un día o dos días. ¿Sí? Y uno siente un poquito cansado. Pero después de esto, todo está bien y uno es más protegido de tener sí. COVID. Sí, mi familia fue vacunada. Solo yo tenía, me dio una fiebre. A mi familia solo le dieron un poco de dolor en el brazo. Uh-huh. Pero mi abuela también está vacunada, tiene 95 años. 95 años. Sí. Mire, gracias a Dios para que ella está con, uh-huh. con salud bastante, va de vivir. Uh-huh. Sí, gracias. Sí. No, ¿quiere más cafecito? Oh, no, he estado bien. Sí. Bueno. Ya lo terminamos. Uh-huh. Gracias. Bueno. Muy rico. Gracias, mamá, no tener algo. Es que aquí es complicado. Deseo tener una refri yo. Para tener cualquier cosita, la leche y se pone cositas para sí. que uno utilice en la cocina. ¿Sí tienen electricidad? Sí, hay. Sí, ahí está. Uh-huh. Sí. ¿Y las refrigeradoras de aquí son caras? Hay de 4,500. 4,500, ok. De 5,000, según sí. Pero el dinero complicado uh-huh. para comprar una refri, uno es pobre, sí cuesta.
Muchas gracias. Bueno. Bueno, vaya, no va a hacer travesura a los muchachos. Ok. Bueno, pues que me lo baila bien. Muchas gracias. Bueno. So I'm extremely sensitive to coffee. And because I didn't want to be rude, I finished a lot of the coffee because I wanted to make sure we finished all of it. But I'm also like, I can't ever really drink a whole cup of coffee. I gotta like spread that whole cup of coffee over the whole day. So, just realized I was getting assaulted by mosquitoes this whole time. Damn. I hate mosquitoes so much. Oh shit. That looks nice. All right, jump from here then. No. Jump from here then. How? Am I a flying bird? A flying fly. If I had a rope, I could. A cool little contraption. It's like a little fence. Not as cold as the Blue Hole, but it's cold. Can't fall, I got my drone. I got a $600 drone in my backpack. Oh, this feels like a hard foot massage. So it looks like this path is blocked off. I think it's too steep or started like falling apart. We are going this way. So these mosquito bites are killing me. In like 5 minutes before I didn't put on the repellent. Oh, I got another one. You see that? You see that? These mosquitoes are crazy, bro. It's like 6 times I got bitten in like 5 minutes. And you don't even feel them. You don't even feel the mosquitoes. You got bitten in the neck, the leg, the back of the arm, the wrist. Wild.
We're gonna see if she can make it. If you can make it, I'm gonna try to make it too. So once you get so close to the waterfall, it's really hard to make it. I mean, it's like it just keeps pushing you back. I'm not the best swimmer. Alright, looks like she made it. On her way back, Maria Gloria was waiting for us. She asked us for a number so she can give us a call when we made it back home. Maria Gloria. Ah, no. Es usted. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias. Cuídese. Muy gusto conocerlos. Y Dios me los bendiga. Conocerlo. Bueno, gracias. Vaya. Que me lo queda bien. Dios me lo bendiga, me lo guarde. Bueno. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchachos, bueno. Después bien, ¿verdad? Sí, sí. El agua. Sí, estaba buena el agua. Sí, está bien fresquito. Sí. Cuídense. Hola, ¿cómo estás?